Viajando y Aprendiendo, canal de viajes para chicas. Si eres nueva en este canal, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte este y otros videos de este canal para tener la oportunidad de ganarte $500. Mientras más compartas, más oportunidades tienes de ganar. Mira este video hasta el final para que veas cómo puedes ganar. Por ahora, abróchate el cinturón que vamos a despegar. Llegado a Lisboa, a Portugal, y ahorita estoy esperando por mi Uber, que se supone que Uber lo tome en la terminal número 2. Aquí estoy esperando. Son eso de las 6:40 de la mañana y ahorita al hotel. Bueno, vamos a ver la habitación. Wow. A ver. Vamos a ver la vista, que ustedes saben que lo mío siempre es la vista. Y tiene un patio, miren qué lindo. Vamos a salir. A ver, ¿cómo se abre esto? Bueno, creo que... Oh, ya, ahí salió. ¡Wow! Pequeño jardincito. Y bueno, chicas, el desayuno está incluido con su habitación. Entonces ahorita me voy a dar un baño. Ahora vámonos a salir a hacer el primer tour del día. Déjenme enseñarle el outfit. Tengo un gorro. Y es un jumper y zapatos cómodos porque hoy toca mucho caminar y ahorita a correr porque ya son las 8 de la mañana. Entonces me toca desayunar. Y bueno, ahorita luego de desayunar voy a ir a caminar para juntarnos con el grupo para hacer la primera excursión del día. Y bueno, esta caminata ha sido larga porque en Lisboa hay muchas cuestas. Y bueno, vamos a seguir por acá. Bueno, me pueden avisar y aquí ya arreglo para que todos estemos confortables. Y de ahí vamos a tener una vista muy, muy bonita. Se puede ver toda la región. Y por esta ser la sierra más alta aquí alrededor de Lisboa, es porque esta fue una de las razones porque los pueblos que han vivido acá antes de los portugueses se han fijado ahí y han construido ahí sus pueblos e incluso fortes, como por ejemplo fue el caso de los moros, que ahí construyeron su castillo, el castillo de los moros, servía de protección a Lisboa. Y ahí arriba está el castillo de los moros, la construcción más antigua de la ciudad. Sí, es un poco difícil decir el momento exacto de la construcción, pero se suele decir siglo X. Y ahorita nos bajamos el bus para ir hacia el palacio. El palacio es ese que ustedes ven hacia Lisboa. Para llegar al palacio hay dos opciones. Se pueden ir en un bus, un shuttle, y tienen que pagar 3 euros ida y vuelta. O se pueden ir caminando, y obviamente yo voy a ir caminando para así ir mirando la vista. Y que se pueden comprar allí. Como pueden ver, hay bastantes personas, pero ya como yo estoy haciendo el tour, mi guía tiene ya mi boleto para entrar. ¿Cuál te parece ese cariño? ¿3? 4. Y bueno, ahí es el bus que le decía que pueden pagar los 3 euros. Y acá arriba es donde está el palacio. Y bueno, ya he subido todo eso que está ahí atrás. Y ahora vamos a continuar. Y ya casi llegamos. Bueno, la parte roja era el antiguo monasterio.
Hace mucha brisa acá. Ahorita ya estoy dentro del palacio y son de las 11 de la mañana y les recomiendo que no vengan a esta hora porque miren la fila que hay para ver todas las cosas del palacio. Vamos a continuar con la fila. Bueno, y esta es la terraza de que era la reina, que luego de recorrido dentro del palacio hay como una puertecita. La verdad que estar en fila como que me da un poquito de claustrofobia. Pero miren qué lindo, aquí afuera se puede ver el palacio, los diferentes estilos. También se puede ver el mar de aquel lado, las montañas, o sea, es un lugar precioso. Y bueno, ahorita hemos llegado al centro histórico. Y en este centro histórico, donde hay varios restaurantes. Y ahorita, ay, se me cae la cámara. Vamos a comer y luego a probar dulces. Y bueno, y aquí está la comida. Pedí pollo a la cinta. Bueno, esas son las opciones. Este fue el que me recomendó el guía, Travis Taylor. Y este es el Travis Taylor. Bueno, y la periquita no era buena, o sea, los postres no sabían tan ricos, el café sí. Entonces ahorita luego de la periquita hemos venido a caminar por esta callecita para ver qué más hay, porque no han dado una hora y media para explorar. Este es el punto más occidental de todo el continente europeo. Esta cruz que ven aquí atrás. Y bueno, hay bastante brisa. Probablemente no me escuchan, pero bueno, miren qué bonito. ¿Saben que están? Wow. Y hay muchas piedras. Ok. Me tomé mi foto ahorita de regreso al bus para continuar con el tour. Entonces si un aparque aquí Cascais antes de su desarrollo, o sea fines del siglo XIX, pero especialmente inicio del siglo XX, era solo un pueblo de pescadores, pero la nobleza, la burguesía empezó a venir aquí a construir sus casas. Parado en la playa de Cascais Beach. Tour para alrededor de una hora en esta playa, así que si lo hacen les recomiendo que traigan su traje de baño para que se entre en el agua, aunque la verdad está un poquito fría, pero creo que uno se acostumbra porque hay bastantes personas dentro del agua. Además que también veo que también se puede hacer paddleboarding, aquí va un grupo a hacerlo, y no sé qué otros deportes acuáticos, pero este estoy segurísima que lo hacen acá. Y bueno, así se ve el centro de Cascais, básicamente son más tiendas, es como un lugar turístico, luego de dejar la playa, vienen a este lado donde pueden comprar souvenirs y cosas por el estilo. Y bueno, y ahorita vamos a dejar el tour y este fue Joseph, que fue la persona que nos dio el tour. Caminando de regreso al hotel, casi me choca, espera que pase el carro. Me miran raro. Bueno, ya de regreso al hotel, le voy a poner... Ese hombre está loco. Ahorita quiero enseñarle mi vista, porque sinceramente, Dios mío, Portugal, Lisboa, está lleno de subidas y bajadas. Y bueno, luego de tanto caminar, por fin llegué a mi palacio, el hotel. Y voy a hacer el primer Instagram Live con ustedes. Y
Y bueno, me acabo de enterar que el hotel tiene un spa y en el spa es gratis hacerse el baño turco. Si te gustó este video, dale manitas arriba y compártelo con todas tus amigas viajeras. La aventurera que más videos haya compartido de este canal antes del 30 de diciembre ganará $500. Recuerda que tienes que etiquetarme en cada publicación. Entra a viajandoyaprendiendo.com/laSuperAventurera para que veas cómo puedes participar y leer todas las reglas del concurso. Y si ya compartiste este video, visita la tienda en línea para comprar cositas chulas para tus viajes. Aquí te dejo mis redes sociales y otro video para que sigamos viajando juntas.